Siento como me consume esa ira energía. Como si en vez de cantar a boca, como si fuera que es realmente todo cuerpo que canta, entonces estoy vibrando. Emocionome. Siento bienestar, placer. Tocando a gaita también me pasa, tocando a pandeireta. Bailando, pero cantando, claro, que o cantar, ten esa cosa que se está vibrando todo el cuerpo, entonces maravilloso. Luego, claro, cuando yo sé cantar, leva palabras, pues a veces siento sonreira, a veces siento energía, a veces siento amor, a veces siento muchas cosas, también acompañada con melodía, con palabra, con armonía, pues voy a lugares emocionantes, ¿no? O me siento con moito poder, sinto poder para reñer incluso. Algo de falar ben millón, algo de pensar millón, algo de falar ben. Estou, bueno, sí, ya sabes que te estou reñendo, te estou dicindo unha, pero tamén te estou dicindo desde un lugar artístico, ¿no? O sea, que sé que aquí estou con muitísima forza, non te estou magoando, pero que te estou dicindo. ¿Sabes? Utilizo a miña, o que eu fago, utilizo para posicionarme, para sacar cousas tamén, ¿sabes? Que pues necesito decir algo, y fago esa canción, digo iso, e non só cago, ¿no? Tamén me acompaña todo o resto. Fai unha base donde estou aí posta en esa armonía modal con un bombo binario, con non sei que, e todo eso a mí personalmente, ¿no? Como é o que me gusta, como fixen eu, e me moi doado identificarme, interpretar o que quero decir, e de repente outra vez vou esa emoción e o largo así, pas. Como ese tema que fixen en moitos anos, como piden moito, claro. Por que? Porque é moi amable. Nos cando sentimos emoción, sobre todo os que xa somos adultos e adultas, preferimos que non nos remoan demasiado a nosa tranquilidade e comodidade. Entón, pois hai temas como Maravillome da terra, maravilla, que son como amables, amorosos. Eu non sempre teño ganas de cantar eso. No, a que me pidan non o canto. Ás veces sí. Pero non quero unha emoción soa. Quero permitirme emocionarme de distintas maneiras. Enfadarme tamén, por que non? Enfadarme a través do arte é moi distinto.